Yeah. Okay, perfecto. Okay, uh, la actividad para hoy, the activity for today is a guessing game. Um And now what? Aquí están las reglas. La voy a decir en inglés primero y después en español. Um, hay cinco objetos. Eh, el juego se trata, you have to ask a question about its description. So an adjective, if you're right, you can keep asking. If you're wrong, then we go to the next person's turn. After one round, after everyone goes, um, I'll give a clue to make it easier. It, you'll get one point if you, if the question you act is, ask is correct and five points for if you could guess correctly. Okay, cinco objetos. Uh, cada persona va a preguntar acerca de la descripción del objeto, si es correcto. Eh, puede seguir preguntando si se equivocan. Uh, va, va a pasar a la próxima persona. Después de una ronda, les voy a dar una pista para que no sea tan difícil para adivinar. Y les vamos a dar un punto si, adivinen, si preguntan una, una pregunta que es correcta. Y cinco puntos si adivinen el objeto. El objeto puede ser cualquier cosa. Y no lo puedo hacer full screen porque tengo que ir escribiendo aquí lo, lo que van adivinando. Um, ok, ¿todo el mundo entiende? Sí. ¿Todo el okay, entiende? Ok, ¿Entienden? okay right. entonces podemos comenzar. So, we have Christian, we have Christian, we have Valerie, and we have Héctor. Yeah, me. <laughs> sí. Okay. Okay. Podemos comenzar con Christian, Valerie, y Héctor. Okay. So, we can start. Uh, Christian, por favor, pregunte la pregunta. Please ask a question, but, and now what? Okay. Um, Taini. Taini. Uh, yeah. Um. Yeah, yul took. Yeah, it's mm -hmm. a it's a life Uh mm -hmm. eh Okay. Uh, I get as many questions right until like I. Mm -hmm. I, I... eh okay. Yes. Uh, yeah, solo yul Carlos. Solo yul. Porque, <laughs> okay. Sí, okay. Yeah. ya ya lleva Okay. star Okay. Okay mm -hmm. mm. Eh, ¿Podemos participar todos o esta pregunta solo es para Cristian? Christian eh, va a seguir hasta que se equivoque. Ah, muy bien, muy bien. Uh, Yaha Goh chane. Mm. Tesu, Tesu. Ay, mío. Pero está cerca. ¿Cómo se dice cerca? ¿Cómo se dice cerca? Oh, la siguiente no, no, no. Pudiera decir Yahuita Axi. Eh, bueno, Tiahuita tia, Axi. Ya vas a llegar. Okay. Porque no, no existe. Ajá, como algo así. Yahuita. Tiahuita. Tiaxi. Tiaxi, ok. Ya. Yeah. Yeah, ok. No. Uh -huh. Ahora sigue Valerie. Uh, Naha Nitecuani. Uh... Voy eje, a decir no. que eje, pero cuani uh -huh. eh, naja ni pe, naja ni pewa, uh, ni ni, ni la respuesta, uh, si cree que sabe la respuesta, uh -huh. la puede decir. Uh, chiquitite cuani uh, a jani mistu eje y ah! se <laughs> <Miau. laughs> oh. <laughs> uh <-huh. laughs> ok uh -huh. cinco puntos uh, seis puntos para valerie ok uh -huh. ok ahora el que sigue next one uh, valerie como adivinó, puede, puede empezar con la segunda también. You can start, Melody. Ah, ombrón? ombrón? Grande. Ombrón, ombrón. No sé si es ombrón. Ah, sí, se me olvidó lo que era la segunda. Grande. Uh, Am I big? Ah, no, Am no. I... Tesu, tesu. Tesu, tesu. OK. Okay, Entonces ahora sigue Héctor. Uh -huh. eh, ya hace Itagil. Itagil. Ah, uh, <laughs> Ahora, uh -huh. Cristian. Uh. 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 Any adjective, cualquier adjetivo. Ya, 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 Muerto. Muerto. <laughs> eh, bueno, no no vivo. vivo. <laughs> uh -huh. Eh, se puede decir migig para algo que bueno que nunca estuvo vivo mm, tesu mejor porque te morir es que se, se murió mm -hmm, <laughs> Ajá, sí. no vivo es inanimado okay okay te Ah. Uh, mm, uh, uh Oh wait. Uh, I uh, guess okay. you can skip a turn and then I can give a clue. Okay. 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 Entonces, eh, la primera pista uh, es ini Pepe Yuga. इसी के बालेरी नहानी अच्छाने नहानी अच्छाने तसु तसु आह एक तो अम्म एम जहाँ से गुमित 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 अम्म तसु Pero Tiahuit Yaxi. Bueno. Chupi Tiahuit Yaxi. No, no tanto, mm -hmm. pero va más cerca. Gumit. Mm -hmm. uh, ok. Entonces sigue. Cristian. Okay. Um, ¿Podemos seguir it? con. Uh, ¿Hay alguien nuevo? Somebody just joined? Sí, Albert. 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 Uh, This is a guessing game. Um, you can ask any adjective. Puedes preguntar. Es escribió en el chat que dice que no puedo ah. participar. Ahorita. Ah, ok. Está bien. Entonces, Christian sigue. <laughs> sí. Ok. Um, the clue is Pepe. Was Pepe, Pepe Yuga. Yuga. Uh -huh. Shiny. Pepe. Um, Bri que, que es eh, brilloso. Sí. Ah. Uh, shiny. Ah. Uh, uh, voy a escribir aquí. The Hemeti Wellit, uh, Tik Tik, uh, Tik, uh, Tik Dali, Tik Daliat. Can we wear it? Is that I think did I said that yeah. right? Tessu, 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 Padre la Palabra, Nick Dali, ah, Nick Dali, yeah. Atráesse, tiktal, tiktal ya. No es ropa. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, yeah, okay, entonces como no, Adriano Cristian, la próxima clu, la próxima pista, pista es ini sepus tapus. Tapus, Sigue valdi. Nahanidatka? Nahanidatka? nidatka uh, uh -huh. una cosa. Sí. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Okay. Tapus, tapus. Naha Itachiska tiltik. Tiltik, uh, negro? Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eh, Okay. <laughs> <laughs> okay. Eh. Uh, que si sí, a y es que estoy pensando en más preguntas. Ok. Pues sí, Héctor. Yaha, Nemi, Cantitamanot está en la cocina. Tesu. Tesu. Mm -hmm. Nemi, Cantitamanot. Uh, vos te estar qué es oh qué oh, es uh, I'm, uh, I'm a thing of oh, like, oh, metal thing. of metal cómo mm -hmm. se escribe cocina gan eh, es que es descriptivo gang, oh. eh, no perdón yo dije ajá tesunemi ajá eh, gan tamanat donde nosotros cocinamos Ok. oh ya okay. ya yeah, es yeah, nadie vino Héctor ah uh, ¿Las puedo dar otra pista? Si quieren, o uh -huh. quiere adivinar Cristiano o Valerie. Uh, ¿Ya yeah, ha Tawigani? Mm -mm. ¿Tawigani? Ya. Yeah. Un mm carro. Tesú, Tesú. <laughs> ok, voy a ver si. Uh, Muchi Kipiat. Oh, 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 eh, ah, uh, no, 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 no. <risa> <risa> es que se me ha okay. olvidado la palabra. ¿Se, se, dan por vencidos. Do you guys give up? Uh, okay? No, yo, yo, yo. No, es que yo creo que sé. Se... <laughs> uh, eh, Nahanita tanutsalis. Eje. <risa> <risa> tanutsalis. Ayush, Ayush, Ayush. Ok, ¿quieren seguir o ya llegamos a tiempo? Creo que ya, por, okay. por el tiempo, sí. sí. <laughs> Está muy bonito, muy bonito. Galen Gracias, gracias. Ya, yeah, I like that one. Sí. Ok, ahora como. Gracias, para? Carlos. Te acá. Ya. Adiós. Bien, gracias. De verdad estuvo muy bonito y nos hizo pensar. Bastante, <laughs> así que gracias. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la noche. Eh, bien, quiero decirles que eh, prácticamente eh, a mí este tema que voy a desarrollar es uno de todo el programa el que menos me gusta dar, porque es uno de los temas más complicados que existen en la eh, es complicado porque no existe nada similar en español y yo creo que tampoco en inglés, o no sé, hoy lo vamos a descubrir. Entonces, por eso es un poco complicado porque la gente de verdad queda muy, muy enredada. Entonces, eh, bueno, ahorita tenemos aquí algún par de verbos que, que, que les voy a pedir que copien y copien al azar, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, estos verbos lo que tienen de, de parecido o lo que tienen en común es que son verbos en donde tenemos que movilizarnos de un lugar a otro. ¿Hola? ¿Sí? Oh. ¿Te marchaste ya Sí, sí, yes. Oh, ok. no, sí, no, no. Es, es que uh -huh. se cortó, y, oh, perdón, perdón. Ah, uh, so Uh, welcome to, to tonight's class. Tamach Danny says the subject that we're going to talk about tonight is one of his least, I think it's the least favorite of his for the reason that the concept does not exist in Spanish. I can also confirm the concept does not exist either in English. As a result, this concept can be very difficult for some people to grasp. Okay. Uh, personally, this is my favorite one. Uh, <laughs> a mí, a mí me encanta este. <laughs> al Tamashiani no le gusta, pero a mí sí. I, I love this uh, so much so that I am working on an extra document uh, just to share this knowledge with you. Me, me, me encanta tanto este, este tema que hasta estoy escribiendo un documento para compartir con ustedes más después. Uh, so Tamashiani says to go ahead and, and jot down these verbs, pick some of them. And as you're looking at the list of verbs, Tamashtiani says, you're going to notice a pattern with these verbs. Verbs, all of them are about movement. Okay? It's making you go from one location to another. It's all about mm -hmm. movement. Okay? Muy bien. Entonces, eh, continuando acá, eh, los dos temas que tenemos para esta noche serían los condicionales y los direccionales. Eh, el condicional es el tema del que yo les estaba hablando. Los, eh, perdón, Los condicionales es un tema sencillo, pero los direccionales es el tema. <laughs> un poco complicado y es con el que vamos a comenzar vamos a leer la, la definición ¿vale? para iniciar por favor. Mm -hmm. so tonight we're going to look at uh, conditional and directional verbs so let's begin with the definition of directional verbs these are verbs that have the ability to incorporate a suffix that adds a sense of directionality and now what this would only mean toward here or there in relation to the person or people we are speaking with muy bien eh, estos verbos fíjense que eh, como les decía indican un movimiento de un lugar hacia otro y prácticamente en nahuatl se entiende como de que la persona sale de allá donde se encuentra y se viene para acá entonces siempre el movimiento va a ser de allá para acá de acá para allá sí entonces para utilizar eh, estos verbos o estas conjugaciones que vamos a ver yo necesito estar platicando siempre con alguien porque yo tengo que tener como un punto de anclaje o otra referencia, otro lugar, ¿sí? Yo tengo que estar conectado de alguna manera con otra persona para, eh, para que lo que yo voy a decir tenga sentido. So, with directional verbs, how, how is this incorporated in a conversation? So, Tamachtiani says, the speaker has to be anchored somewhere. Right, somewhere in when we're in space, like where you are, right? So the speaker is anchored somewhere because directional verbs is all about expressing movement from there to here or to here to there, right? So we need an anchor because as we conjugate these verbs, it's all in relation to where the speaker is. Hmm? Muy bien. Y tenemos acá. Eh, vamos a comenzar con los verbos intransitivos. Hasta el momento usted conjugaba los verbos intransitivos diciendo, por ejemplo, naja ni taha tigisa, ya guisa, y así, ¿verdad? El verbo, por ejemplo, guisa, que es salir. Pero ahora vamos a estar ocupando el afijo eh, eh, con los direccionales, que sería nal, tal, wal, bueno, todos estos que ustedes ven acá. Entonces, cuando yo ocupo, en lugar de decir ni guisa y digo nal guisa, es que yo estoy saliendo de acá, de donde yo estoy, y me dirijo para donde está la otra persona con la que yo estoy conversando. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando yo digo tal guisa, es porque tú, con quien yo estoy conversando, Viene para acá. Bueno, bueno, sale para acá. Literalmente, nalguiza es yo salgo de acá para donde estás tú, ¿sí? Talguiza es tú sales de allá de donde tú estás y vienes para acá donde yo estoy. Tú sales para acá, ¿sí? Yo tal vez estoy hablando por teléfono o hablé con alguien o me, o me puse de acuerdo con alguien. Entonces, yo eh, digo que esa persona, tú, en este caso, viene para acá, ¿sí? o él o ella está saliendo de su casa y se dirige para acá. ¿Sí? Talguizat es porque nosotros estamos saliendo de este lugar y probablemente nos dirigimos hacia otro lugar eh, donde está otra persona con la que nos pusimos de acuerdo. guisa, ustedes salen de... Eh, de, de sus casas, por ejemplo, ahorita yo estoy conversando con ustedes, hablando con ustedes. Entonces, ustedes salen desde sus lugares y se vienen para acá, donde estoy yo. Eh, salen para acá. Igual, quizás, es que ellos, un grupo de personas, salen para acá. Es decir, que la dirección siempre va a ser aquí. So, uh, Tamachiani is showing us how to conjugate these verbs. So, we're looking at the formula for uh, directionals for intransitive verbs. Now, uh, again, the speaker has to be anchored somewhere. And the other thing I want to say is um, uh, directional verbs, uh, like it's the concept is a little bit similar in English, but you need prepositions, you need verbs, you need pronouns, you need a whole bunch of stuff, and you say it all in one sentence. You're saying all of that in one word. And now what? Okay, which that this is the reason why I find this topic so fascinating. Mm -hmm. So, so um, also to note, this is my first time translating this subject. If there is anything that you see that the, tr the translation is incorrect, or if there is a better way to say it, please let me know. Okay. Uh, so Tamachiani is showing us the conjugation of the verb "giṣa," which means uh, to leave. Right. For each of the pronouns, so um, in brackets in the English translation, you're going to see the direction that the action is taking right so nalgisa is i leave but i'm heading towards the person that i'm speaking with because remember directional verbs it's all about from here to there or to there to here right um, so if it's you leave you're coming towards where the speaker is you're coming here right you're you're, you're leaving here um, he Leaves, he's coming over here where I am, right? Or where the anchor is located. Uh the Gisat, we leave towards the speaker, right? So there's movement involved. Uh, you guys leave, and Walgisat, uh, you guys are leaving towards where the speaker is. Walgisat, they leave towards where the speaker is. Hmm? Wait. Yeah. Yeah yeah. <laughs> oh. yeah. yeah. Okay. I also want to say, quiero también comentar, directional verbs is a concept that exists in indigenous languages in the Americas. Okay. Oh, yeah. This this is very it's a very unique concept. While I was doing research, um, the internet and chat GPT were explaining that this concept has been studied by linguistics and they they theorize that the reason why it exists in the americas is because we have vast lands okay mm -hmm. so it was very important for indigenous people to to be precise when they were speaking of locations like how far is something how close is something right this is the reason why it only exists in this continent mm? So, I don't know if that helps a little bit. Estoy explicando por qué existen los verbos direccionales. Out... Oh, sorry. Um, perdón. Uh, Creo que... It so, was sorry. good. I heard. It was good. Yeah. okay eh, Entonces, estaba explicando rapidito por qué los verbos direccionales existen en las lenguas indígenas de las Américas, según la Internet y el ChatGPT, es, es Explica que porque en las Américas tenemos tierras, o sea, tenemos tanta tierra y todo está bien lejano. Entonces era importante para las comunidades indígenas de ser específico con la, eh, qué tan lejos estaba algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Gracias, Valeria. Bueno, ¿tendrán alguna pregunta? Es? Eh, eh, yeah. Para mí me parece que para Taja, tal, tal guisa es... Único que es diferente a los otros. So uh, to me, it looks like the way it's written uh, for Taha is different from all the other ones. Mm -hmm. uh, entonces, Taha eh, um, yeah, because I translated right from Spanish to English. Taha is tú sales, uh, Tamachiani, para acá, para mm -hmm. acá okay. coming mm -hmm. over here, hacia la persona que está hablando. Sí, okay. es que como siempre tenemos que estar conversando con una persona, por eso es, por ejemplo, yo salgo de aquí, ¿para dónde estás tú? Mm -hmm. Tú sales de donde estás tú, ¿para dónde estoy yo? Ella okay. sale de donde está ella, ¿para dónde estoy yo? Nosotros salimos de aquí. Eh, el de nosotros es el más complicado de todos y les puedo poner un ejemplo. Supongamos que todos después de esta reunión nos vamos a ir de fiesta, <laughs> vamos a ir a una fiesta. Entonces, eh, nosotros vamos a salir de aquí, pero yo, yo les puedo decir, tiutal guisat. Entonces, en futuro, yo les voy a decir, vamos a salir para acá, ¿sí? Yo estoy en este momento en la casa, todos estamos en una casa, pero nos vamos a ir para otro lugar, a una fiesta, a comer algo. Entonces, después, yo les digo, teutal guisat, porque nosotros vamos a salir de allá de donde vamos a estar, pero vamos a regresar a este mismo lugar donde nosotros estamos poniéndonos de acuerdo ese es, mm. ese es el más difícil, pero con los demás, angualguiza ustedes salen de sus casas, de donde ustedes están, y vienen para acá ellos salen mm. de donde están y vienen para acá So, Tamachieni gave an example of, because he said, with all the pronouns, it's all everyone is coming here wherever the anchor is wherever the speaker is right mm. everyone is coming here he says the himmet, which is we is the that one is more complex to understand so he gave an example of after this class we're all going to go to a party right mm. so all of us tamachiani is the anchor right so yeah. from from his place we go to the party okay after we party we come back here to his place where we're coming back to where we initiated the gathering before we headed out to the party so for for that same example would he be like oh uh, before we leave and then we leave and then we come back no 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 tiene que ver otra persona como, como, como referencia nunca puede ver otra un lugar sin una persona. They're, Entonces they're, la they're... referencia siempre va a ser el que habla generalmente. So he says the anchor is always going to be the person that is speaking. The anchor is not ah. a place. It's not. Ah. Sí. Place. Bien, mm -hmm. vamos a conjugar verbos para que quede más claro. Elijan un verbo. Recuerden que estamos con los intransitivos. Entonces así va quedando un poco más claro. Okay, so everyone's going to pick a, a verb, and they are intransitive verbs, and we're going to go ahead and conjugate them. Mm -hmm. okay. Yeah, well. Uh, which verb? Oh. Uh, galagi? Sí, Galagi. Mm -hmm. Um nal nal Galagi. uh-huh mm -hmm. yo entro aquí. Tal Galagi. Aquí tal Galagi. Tu entras uh, aquí. Ah, uh, jaha wal Galagi. El entra aquí. Déjeme tal Galagit. Nosotros entramos acá. Ah. Uh, Anwal Galagit. Ah. Ustedes entran acá. Ellos entran acá. Uh -huh. Muy bien. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer otra conjugación? ¿Gua? No, ese es transitivo se no Ah, tiempo. en transitivo, en transitivo. Sí, sí. Uh, te guiti. Sí. Teguiti, entonces. Uh, ¿tay -tay? Uh -huh, yo trabajo aquí, en este lugar. Tal te Tal te Tú trabajas acá. ¿Wal te Él trabaja aquí. Tal te nosotros trabajamos aquí en este lugar. Anualtegitite. Ustedes trabajan aquí. Y wategitite. Ajá. Ellos trabajan aquí. Eh, como vemos eh, siempre, eh, yo lo he, he hecho la traducción de una forma sencilla, verdad. Pero por ejemplo, eh, cuando yo digo tal taltegiti, por ejemplo, eh, pues yo lo que realmente quiere decir esa palabra sería decir como tú con quien yo estoy platicando, no trabajas allá donde estás tú, porque tú estás en tu casa, tú trabajas aquí donde yo me encuentro. Entonces, uh -huh. tiene mucho, mucho que, que, que explicar, ¿verdad? Eh, uh -huh. De una forma sencilla, podemos decir, tú trabajas aquí, ¿sí? Pero eh, es más complejo que eso, ¿sí? <laughs> So Tamachiani says um, when he has translated directional verbs uh, to Spanish, he has simplified the translation. But in reality, the one word, right, the one word, is a more complex translation because it contains a lot of information. He's mm -hmm. just simplifying it. So when we say "I work here," there's more there. We're just simplifying it. Yeah, because because you got to remember, it's a concept. That does not exist in the English-speaking world, and it doesn't exist in the Spanish-speaking world. Oh. Mm -hmm. Okay, uh, I, have a qu I have a question. Mm -hmm. So, mm -hmm. so I think because the first, I think the first one kind of lost me, just because we use the the verb Giza like to leave. Mm -hmm. So, it's basically saying like this: these affixes "nal tal wal tal It's from here, like Giza, like Nal Giza is we leave, or I leave from here, like from where I'm at right here. And like these other ones we just mm -hmm. did, like tegiti, it's like I work from here or like he works from here. Like that's what, is that right? Eh, entonces, Christian dice que con el verbo Giza fue un poquito complicado porque cuando uno dice mm -hmm. yo salgo aquí, o sea, Cuando uno interpreta el verbo es como que bueno estoy aquí, de aquí salgo, de aquí sí. salgo, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, en español todavía lo decimos así, eh, de, ya estoy saliendo de aquí, decimos. No sé si eso lo ocupan en inglés. Tam sí, sí, uh, sí, we say the same thing in English. Yeah, we say the same thing in English. Entonces por eso eh, fue un poco complejo porque estamos diciendo en Nahuatl, yo salgo aquí, para aquí, acá. ¿Verdad? No, yo salgo pero... de acá porque me voy a dirigir, en este caso, porque el verbo impl implica que, o sea, porque yo me tengo que ir de este lugar. Aquí el, el, el verbo salir implica, yo salgo de aquí y me uh -huh. voy para donde estás tú con quien yo estoy conversando, pero porque el verbo tiene que ver o tiene que haber, porque salir, pues me tengo que retirar de este lugar, mientras que con el trabajar. Yo estoy platicando con alguien y entonces le digo yo trabajo aquí. Entonces, uh -huh. eh, eh, porque trabajar, pues, no necesita que yo me mueva. ¿verdad? Ok, entonces uh, just because I want to make sure I'm, I'm, I'm translating this uh, correctly. Si yo entonces nalguiza, si yo digo salgo del pollo campero, ¿verdad? Le estoy. Uh, I'm speaking to Christian, right? Salgo del pollo campero. ¿Para dónde voy? ¿A qué lugar voy cuando digo ¿A dónde salgo? Estás? Tú, con quien yo estoy conversando, porque yo tengo que estar platicando con otra persona, con mi mamá, con mi amigo, con mi hermana, o, uh -huh. o con quien yo me puse de acuerdo. Ajá, porque yo, le, yo por ejemplo, estoy hablando por teléfono y le digo, alguisa, ahorita estoy saliendo de aquí y usted me entiende, ah, ya viene para mi casa, por ejemplo. Ok, entonces Cristian está en la escuela. Y usted, mm -hmm. le dice, usted le dice, Okay, so I'm trying to, I'm trying to like illustrate this a little better. So mm -hmm. Nalgiza, so Tamachtiani is, a, he's at Pollo Campero, right? Mm -hmm. And you are at the school, right? You're at school at yeah. another location. You're talking yeah. on the phone, you're talking on a phone. So mm -hmm. when Tamachtiani says, ah, naja, Nalgiza," Uh, from Pollo Campero, he's telling you, I am leaving from, from here yeah. and I'm going towards your school. Mm. Mm -hmm. O también, me quiero alejar porque, por ejemplo, tal vez estoy peleando con alguien y entonces yo digo, ni una alguiza. Entonces, como que voy a salir de acá, me voy a ir, o sea, no, ya no quiero seguir acá donde tú estás, una alguiza. Pero de todas formas, siempre va a ser salir de aquí. <laughs> He says you can also say Nalgiza, like let's say uh, there's a fist fight, right? You're yeah. you're involved in a fist fight and you tell uh, the the bully, right? Like, you know what? Nalgiza, I am leaving here. I'm leaving yeah. here, like, right? Okay. Mm -hmm. okay. Carlos, there. Yeah. see, sí, uh, Nalgiza, el Nal se refiere a donde está el que está hablando. Entonces aquí. Estoy uh -huh. aquí. Sí, Entonces, si sí. estoy hablando con Valerie y digo, camp yo estoy en Pollo Campero, digo, Nalgiza, pero yo voy a ir para Pizza Hut. No, pero no está Valerie, pero solo quiere decir que yo estoy saliendo de donde estoy yo. Ah, no, entonces ahí solo dice nigisa. Nigisa. Pues para eso es el verbo normal. <laughs> nigisa es el verbo normal porque usted okay. dice, ah, nigisa gané, dice usted, salgo para allá, o salgo para la escuela, salgo para el mercado. Uh -huh. Entonces ahí ya solo es nigisa uh -huh. porque no... O sea, no está hablando con nadie or no, or, so, o no o va porque So Carlos was asking, okay, so Valerie is a apoyo Campero. Mm. No, sorry, Carlos is a apoyo Campero. And he tells me, I am going to Pizza Hut, right? Yeah. And Tamachiani says, no, you have to say Nahanigisa. You say yeah. I leave, right? You mm. you cannot you cannot use a directional verb. If you mm -hmm. want to say I'm leaving Pollo Campero to go to Pizza Hut. You gotta be yeah. talking some with somebody. Like a Ajá, tienes que hablar con, algo, like... Yeah. con el direccional. Mm -hmm. Yeah, you have to be speaking with someone. Bien, vamos and, ahora... yeah. sí, <laughs> and like vamos referencing a... to where you're leaving from them. Yes. Con los imperativos es bastante sencillo porque no necesitamos, eh, eh, bueno, solo necesitamos esto: shall más el verbo intransitivo, shall más el verbo intransitivo más gan y tal más el verbo intransitivo más gan. Entonces, eh, cuando yo digo shall guisa, recordemos que aquí yo estoy hablando contigo, ¿sí? Con Taja. Entonces, yo digo. Eh, si yo le digo a alguien, Shalguiza, es, sal de allá de donde tú estás, ¿sí? Eh, ¿Y para dónde? Para acá, donde yo estoy, porque yo soy el que está hablando contigo, ¿sí? Lo mismo con Shalguizagan, porque yo les digo, salgan ustedes, ¿de dónde? De donde ustedes están, ¿para dónde? Para aquí, donde estoy yo, porque yo soy el hablante. Sí Y con tal salgamos de aquí porque vamos a ir a otro lugar y probablemente también tal lo podemos ocupar, eh, por ejemplo, tal guisagan, salgamos de aquí porque nos queremos ir, nos queremos ir a otro lugar. Entonces, eh, porque en ese caso todos estamos reunidos ahí, ¿verdad? so tamashani is showing the break like how to conjugate uh, directional verbs with imperatives so this is the formula these are the um, affixes right um, and so the the translations like for example shalgisa uh you you know leave towards the person you're speaking with so that seems correct like the the, the translations um except with the talgisagan." um i think i need to uh, change the translation it is let's leave let's leave but it's not towards where the speaker is because we right we're all in one group let's leave from where we are from where mm. we are that's the that's the correct translation so please scratch that out it's not towards where the speaker is let's leave from where we are we're going oh. somewhere mm? Muy bien, eh, si fuera en negativo, lo único que tenemos que hacer es agregarle el MA, el MAGA o el MAGAI, ¿sí? Eh, es, es como hacer un imperativo en negativo normal, ¿sí? Eh, con MA, MAGA o magaya. Ahora vamos a conjugar un verbo en imperativo, eh, pero solo en positivo, por, por, por el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, que, que pasen ellos y que elijan un verbo, por favor. So choose a verb and conjugate it uh, as a directional verb, and it's intransitive with imperatives. And we're only doing the, the positive, not the negative, just because of a lack of time. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, I have one. Uh, ¿Sí? uh, nehnemi, taha, uh -huh. Camina tú de donde tú estás para acá donde yo estoy walk from where you are mm. towards where i am ah and mohammed shall ne nemigan mhm caminen ustedes desde donde ustedes están para donde mi you guys walk from where you are towards me so ahmed talne nemigan ahmed talne nemigan Uh -huh. eh, salgamos nosotros, perdón, eh, perdón, eh, caminemos nosotros de aquí, de donde estamos. Eh, tal vez tenemos como otra referencia. Eh, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos organizando tal vez una actividad en donde tenemos que caminar como una carrera, pero imaginémonos que vamos caminando. Entonces vamos a salir caminando, vamos a tocar tal vez la meta y vamos a regresar, ¿verdad? Entonces tal enemiga sería como vamos a salir de aquí, sí, eh, vamos a tocar, pero vamos a, perdón, vamos a caminar desde aquí, de donde estamos, vamos a llegar a otro punto, pero vamos a volver a este mismo punto donde de donde estamos nosotros saliendo. ¿sí? So what you're saying with all that one word is let's walk from where we are towards our destination and then yeah. we're coming back to the starting point. where we were you're saying all of that in one word do i have to or would i add more to that like would i be like uh it... no porque el campo no. no 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 podemos ocupar el parque ni otro lugar sino que es donde estamos los hablantes y en este caso con nosotros es complicado porque todos los hablantes estamos reunidos en un mismo lugar. So we can't, we can't use a place because we're all together. We're all together. Mm. So entonces todos estamos en la casa, Tamashiani. Sí, sí. Vamos, vamos a Pizza Hut, vamos a caminar a Pizza Hut y de Pizza Hut vamos a regresar a la casa. A regresar a la casa, ajá. So, so sí. ok, we, we, are the anchor right mm. we are home all of us together we're home from the home we're going to walk right let's walk yeah. let's walk we're walking towards pizza hut yeah. and then from pizza hut we're going to come back to the starting point which was the house okay you're you're saying all of that in one word this is why it's hard to translate because you're saying all of that in one word yeah um but like so we'd have to have more context, like say before we say that, because like for us mm -hmm. even to for us to know like we're going to pizza, like we have our own conversation that we're going to pizza, and then finally someone's like, okay, the metal, you know, tal uh, ne nemigan. Mhm. Mm verdad, like, everybody, 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 everybody already has, already has an idea of where we're going. O sea, eh, Christian dice, o sea que nosotros, nosotros ya te, ya estamos haciendo los planes, verdad, entre nosotros. Sí. Vamos a ir a pizza. Hard. Okay. Mm -hmm. Y de repente alguien dice ah... Uh, tal ne ¿nemigan o sea, la orden, ¿verdad? Mm -hmm. Yeah, yeah. Tamashian says yes, because mm -hmm. we all have the context, right? Because yeah. you, you, you're the leader of the pack, right? And you're saying, yeah. let's walk, let's walk. And we all know where we're going. Yeah, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Bien, eh, ¿algún otro verbo? Any other verb? Another verb? Mutalía. Sí, ah... Uh, Bueno, bien seleccionado. Recordemos que si es un verbo de cuarta, en imperativo va a perder una vocal, ¿verdad? La última. Entonces sería shalmutalu. Mutalu, ajá. Ajá. Shalmutalu. Corran desde allá de donde están ustedes hasta acá. Corre tú desde donde estás tú para acá, ¿verdad? Y mutala, mutala, mutaligan. tal mutala ligan. Tal mutal lugan. lugan. Ajá, ajá. Corran, corramos nosotros desde acá, eh, desde acá para, para allá, o eh, sí, desde acá para allá, y probablemente pues vamos a regresar como en una carrera. Vamos uh -huh. hasta allá, tocamos la meta y regresamos al mismo lugar. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Eh, Bien, en, en este, antes que sigamos, en este ejemplo, digamos, este de uh, tehemet, digamos, uh, tal Naknemigan, eh, todos podemos, si esta, estamos varios, todos podemos estar en diferentes lugares, pero si digo uh -huh. tal Naknemigan, vamos a sal salir caminando y todos vamos a seguir caminando donde no estoy yo, al que está hablando. Sí, 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 okay. sí. Así okay. es. Por ejemplo, si fuera, por ejemplo, mutalía, que es sentarse, entonces yo les pudiera decir tal mutaligan, sentémonos aquí, porque yo voy encabezando al grupo. Mm -hmm. Entonces yo elijo a dónde me voy a sentar. En ese, en, en ese contexto es más fácil. Tal mutaligan, sentémonos acá. Ustedes iban detrás de mí. Entonces yo busqué un lugar que me gustó y les digo, sentémonos acá. So, Tamachiani says that with some verbs, the concept of directional verbs is, is a little bit easier to understand than with others. So, for example, if you want to say to sit down, um, so Tamachiani is the leader, right? So, we're all yeah. going as a group. He chooses a spot. He's like, oh, we can sit here. And then Tamachiani says, let's sit here, right? Because yeah. there's a direction. He's the anchor, and we're all going to sit down. At the same area, like same location. Mm. Right? Bien, preguntas, preguntas. Nos What's pasamos a los transitivos. And we go to transitives. Yeah. Bien, vamos entonces con los transitivos. <laughs> con los verbos transitivos, esto es extraño porque usted siempre ha hecho las conjugaciones transitivas e intransitivas totalmente diferentes. Pero ahora esto es casi igual. Lo complicado va a ser cuando usted lea un verbo transitivo o intransitivo con direccionales, porque no va a saber si es transitivo o es intransitivo con ciertas personas. Porque, por ejemplo, para los intransitivos usted ocupaba nal, aquí sigue ocupando nal. Para taja usted ocupaba tal, aquí continúa usando tal. El que sí es diferente es Yaja. Aquí va a poner usted Gal. Y para Tejemet sigue usted ocupando Tal igual. Y para An-Mehemet allá usaba Angual, aquí usa Angal. Cambia una letra. Y allá también usted usaba Gual y aquí usa Gal. So, Tamachiani is showing us how to conjugate directional verbs for transitive verbs. And he says, when you look at the formula, this might be a little bit uh, like throw you off a little bit because we're so used to uh, conjugating transitive verbs in a certain way. And when you look at the chart, this is pretty similar uh, to how we just translate it in transitive verbs. The only ones that change are yaha right? Uh, and mehemet, you guys, and yehemet. And he, Dam Damachiani says, this can be a little bit uh, confusing because conjugating them this way can make it difficult for us to differentiate between transitive and intransitive verbs. Hmm? Bien. Ahora elegí yo el verbo más difícil, el verbo transitivo más difícil porque el verbo huiga es llevar. pero este verbo cambia totalmente cuando lo conjugamos con los direccionales. So, El verbo también... en sí es llevar. So, so, <laughs> no, no, perdón. perdón El perdón, verbo sí en es. sí es llevar. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Eh, cuando yo llevo algo para acá. <laughs> ¿Cómo lo diríamos en español o en inglés? No, I, I, con, con eso, mm -hmm. So Tamachdiani chose the most difficult transitive verb to conjugate as a directional, and that is wiga, because wiga it means to carry, but its definition changes when it becomes directional. Because he said, Okay, in Spanish, we say I carry something over there. Well, mm -hmm. how does the meaning change? And 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 it also changes in in English. It also change like if I say I take something over there. Yeah. Bien, entonces, ¿cómo lo traduciríamos eso en español o en inglés? Porque, por ejemplo, en español tenemos una palabra para decir todo esto. Yo llevo algo para acá. ¿Cómo lo dirían ustedes en, en inglés? So, Tamachiani asks, how would you say this in English? How would you say it in Spanish? Because he says in Spanish there is a word. Is there one in English? Or, I bring, uh, bring some things. Uh, traigo verdad traigo así es yo llevo algo para acá en español decimos yo traigo sí uh -huh. Uh -huh. y en inglés es bring bring ahí está muy bien muy bien entonces prácticamente por eso es que cambia tanto el verbo en náhuatl no existe el verbo traer el, existe el verbo llevar y con el direccional para acá sí yo llevo algo para acá es traigo. ¿Sí? Tú llevas algo para acá es tú traes. Él lleva algo para acá es él trae. Nosotros traemos algo para acá, perdón, nosotros llevamos algo para acá es nosotros traemos. Angalwigat ustedes llevan algo para acá es ustedes traen y Galwigat sería ellos traen algo ellos llevan algo para acá o sea ellos traen ¿sí? So the the translate so Tamachjani says and now what there's no verb to bring there's no verb right um, because the verb is to, to to carry something to somewhere else but when you conjugate it as a directional the translation in Spanish or English is bring bring mm -hmm. here now I'm looking at the the translation so it's all the same it's all correct except when you get to the tehemet we bring it here. Because the speaker is here. So, so, when you where you see towards where the speaker is, it should say towards here, where the speaker is. Mm? Uh, and Mehemet, same thing, towards here, where the speaker is. And Yehemet, towards here, where the speaker is. Mm? Muy bien. No sé si queda claro o tienen alguna pregunta. Are there any questions? <laughs> mm, no. No, bien, pues vamos a conjugar un verbo. Elijan un verbo transitivo, por favor. Ok, choose a transitive verb. I'm going to conjugate it. Mm. Transitive verb. Uh. Mm -hmm. ¿Gua? Gua, muy bien. Gua. Sí, Co podemos hacer varios. Así que comencemos con GUA si quiere. Nalgua. Sí, Nalgua. ¿Cuándo usaría este? Porque Nalgua es: yo lo compro aquí. ¿Cuándo lo uso? Cuando yo voy conversando con mi mejor amigo. Entonces yo le digo: yo aquí lo compro. Sí, porque no lo compro allá con el otro vendedor. Lo compro aquí. Sí, o se lo digo al vendedor. Yo le dije, ah, ni un algua, dice usted. Aquí lo voy a comprar, aquí lo compraré. Mm -hmm. Entonces, porque yo tengo que estar hablando con alguien, ¿sí? Mm -hmm. Seguimos. Mm -hmm. <laughs> ah, o no sé si lo quiere explicar, Valerie, para que, para que vaya quedando claro, perdón. So, with the verb gua, to buy, Tamach says, how would we use that? So he says, maybe if you're walking with a friend and you say, I buy it here, right? Or you're talking to the seller right the, the vendor and you say I buy it here hmm? eh, seguimos compañero uh, <laughs> con talgua tal talgua tal uh -huh. tú lo compras acá donde yo estoy uh -huh. uh, talgua él lo compra acá donde yo estoy Talguat. nosotros lo compramos aquí An galguat. Ustedes lo compran aquí. Uh, galguat. Ellos lo compran acá. Muy bien. ¿Qué otro verbo? Tapewilia. Tapewilia. Casarlo. Uh -huh. Sí. La alta Uh -huh. Yo lo caso aquí, o sea, como que ya sabe usted que en ese lugar en el monte va a cazar un animal. Entonces, probablemente usted pone trampas o algo en ese lugar. Tal Tú lo cazas aquí, en pasado nos quedaría mejor, ¿verdad? Tú lo cazaste aquí, por ejemplo. ¿Sí? Uh -huh. Gal, tape, tape, William. Ajá, él lo caza aquí o en pasado él lo cazó acá. Tal tape William. Uh -huh. Nosotros lo cazamos aquí. We hunted here. Uh -huh. Anga el tape -wiliac. Ellos lo, ca lo ca cazaron aquí. Perdón, eh, ustedes lo casaron aquí. You guys hunted it here. Y el último sí es. Ellos lo casaron aquí. <laughs> God, uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta con los transitivos? Any questions with transitive verbs? No. Eso. Bien. Vamos a, porque todavía nos falta bastante de este tema. Eh, acá eh, con los con los imperativos. Es complicado también, porque se hace igual que un verbo intransitivo. Para usted va a ser fácil, pero para el que lea no, ¿sí? Entonces, sí. Eh, ¿por qué? Porque el que lee al final no va a saber si se trataba de un verbo transitivo o un verbo transitivo, porque se conjugan igual, ¿sí? Usted dice shall más el verbo, shallwiga tráelo, ¿sí? Y generalmente este shallwiga lo ocupamos, por ejemplo, con la palabra pal que significa o con, el, con los adjetivos posesivos, si no sé, estoy mal, se llamaban estos, en donde usted decía, por ejemplo, nupal, por ejemplo, yo puedo decir shalwiga nupal, porque literalmente aquí con shalwiga usted está diciendo tráelo. Bueno, literalmente está diciendo llévalo para acá, donde estoy yo, o sea, tráelo. ¿verdad? Esa cosa, traer a una persona, traer a un objeto, traer a una fruta, entonces, cuando usted dice, Shalhuiga tráelo para mí. Shalhuiga tráelo para ti. Shalhuiga tráelo para él o para ella. Y así con todos los, eh, con todos los posesivos, ¿verdad? Shalwigatupal, Tupal, Anmupal, Impal. ¿Sí? so Tamachiani says uh, this verb works really well with uh, possessive pronouns because you're basically saying bring it uh, bring it over here to me mm -hmm. he also he also said when you look at uh, on how to conjugate directional Verbs for transitive verbs with imperatives, you'll see that the formula is the same as intransitive verbs. So this is good news for us when we're conjugating it, but it's bad news for the reader because the reader won't be able to differentiate between transitive and intransitive verbs. Muy bien, yo me quedé esperando. Entonces eh, tráelo para mí, para ti, sí, eh, porque es un objeto, verdad. El segundo sería traiganlo ustedes para mí o para o traiganlo para acá, verdad. Y traigámoslo para acá, sí. Y recordemos que los negativos se van a hacer con ma, maga o magai. Okay. and the negatives will be Will be done with ma, maga, magaya. Uh, also, like I, I just wanted to say, I was talking about possessive pronouns like nupal, mupal. Um, did everyone else catch that, or do you want me to elaborate you, a little uh, more? Yeah, sure. Elaborate. Okay. Uh, okay. So Tamashjani was saying, uh, uh wiga, right? Bring it. This verb goes really well with possessive pronouns like nupal, mupal, ipal, tupal, right? Because mm -hmm. you're basically saying, for example, shall wiga bring it over mm -hmm. here to me. Do you mm -hmm. right inopal. Mm -hmm. So that's why that's why the possessive pronouns go well with this verb. Then and in in eh quien quiere hacer un verbo? Mm, vamos a hacer solo uno porque nos faltan varias cosas todavía. Who wants <laughs> y to do otro one tema. Mhm. Mm y shatia. Mhm. Mm sí. Take out, I think, yeah. Mm -hmm. uh, Shali Shatiya. Eh, sin la A del final porque es de cuarta. Oh, Shali uh, Shali. What did I say? Shali uh, Shali. Shali Shati sería. Shati. Shat mm -hmm. Despiértalo Shatia. acá a él. Despiértalo aquí. Wake him up over here. Uh, Shali Shatigan. Uh -huh. Despertémoslo aquí. Let's wake him up here. Dali, Desperté chatiga. Despertémoslo aquí. Let's wake him up over here. Sí, bien, ahora eh, fíjense que vamos con estos, con estos, eh, con, estos eh, eh, con acusativos y resulta que acá... En resumen, para, para no estar hablando de todos, lo que yo les voy a decir es que lo que vamos a cambiar es el prefijo sujeto. Por ejemplo, ni, pues usted lo cambia por nal. ¿Sí? Para taja, usted cambia el ti por el tal. ¿Sí? Yaja no tiene nada, no tiene ningún prefijo sujeto. Entonces, eh, porque no sé si ustedes se recordaban, pero usted ponía, por ejemplo, eh, de una sola vez los acusativos. Usted decía metwiga, met pero aquí usted antes del acusativo, eh, ah, o sea, no había prefijo sujeto, ¿sí? Pero aquí le va a poner el gal más el acusativo. Acusativo. Eh, eh, para Tejemet, en lugar de poner el ti más la t del plural, que es lo que siempre hace, usted va a poner ahora ti, per perdón, tal más la t del plural. En lugar de que usted ponía an, usted ponía antes angi, ¿sí? O, o an más el acusativo, ¿sí? Y la t. Ahora solo va a poner usted angal más el acusativo. Eh, eh, y para Yehemet no ponía nada, eh, pero ahora va a poner Gal más el acusativo más la T del final, la T del plural. Eso bueno, se me olvidó ponerlo. En todos los demás va, va la T, ¿verdad? en los plurales. Entonces, eh, no sé si se entiende, eh, pero en resumen, si logramos entender esto, esto es lo que se está haciendo ahorita. substituimos el prefijo sujeto por el direccional en resumen. ¿Sí? So do you remember guys how we conjugate accusatives right like nech mech you know how yeah. we we would use the the subject prefix right Ni, uh with the verb to love right ni met negi right you have mm -hmm. the subject prefix then the accusative and then the verb right everybody remembers that formula right Yeah Okay, so Tamachdyani in in that box with all the red text, he was basically summarizing how we have been conjugating those until this point, correct? Right. Okay. Now he's saying with directional verbs, the way that you're gonna conjugate it is get rid of the subject prefix, get rid mm -hmm. of me, right? Let's focus on naha, right? Get rid of me and replace it with nal, n-a-l, nal, because that is the directional. Right, yeah. so you're gonna say nal plus the accusative, and then the verb. Right, uh, so Tamashiani here on the charts, he has it for naha, taha, yaha, and tehemet. Right, mm -hmm. so yeah. yeah, we're not using subject prefixes anymore. Uh, we're using the directional verb uh, prefix, accusative, mm -hmm. and verb. Does that work for eh, you guys? Po yeah. Podemos decir también eh, hablando de nombres técnicos, que el pronombre personal se va a sustituir por el afijo, porque a los direccionales se les, se les en el cuadrito del inicio se les llamó afijos. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. So directional verbs, right? They are affixes. Affixes. So that would be nal, tal, gal, tal, angal, and gal. Right, mm -hmm. so tamachiani says when you conjugate them, drop the personal pronoun. Okay, so instead of saying uh like uh naha so and so, Tamachyani says, use nal. Mm -hmm. Drop the pronoun mm -hmm. and just say nal accusative verb. Mm -hmm. So you know how on the top left hand side it says nal mets wiga. Nalitzwiga, yeah. it doesn't have naha. You notice that? Yeah. Does, right? Because Tamachiani says drop the personal pronoun and mm -hmm. replace it with the affix, accusative, and verb. Mm -hmm. Los eh, serían los afijos para los estos. Estos serían, miren. Estos afijos. Estos. Entonces, usted borra el prefijo sujeto y pone estos en lugar de. Eh, de, de los pronombres, de los prefijos sujetos, ¿sí? Uh -huh. So the affixes, the affixes will replace personal Prefijo pronouns sujetos, and, sí. and subject <risas> prefix. <risas> uh -huh. Sí, bien, vamos, lo que vamos a hacer acá, no sé si si queda dudas, pregunten, lo que vamos a hacer acá solo es que yo lo leo y ustedes lo traducen para ir viendo si, si se ha comprendido. ¿Sí? So Tamashani no ¿sí? so, is gonna read the sentences, and you guys are gonna translate it to see if we're all understanding the subject. Does that make sense? Yeah. Okay. Sí. Mm -hmm. I I bring you something. Yo, yo te traigo algo. No, usted me no, 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 no. trae a mí. Usted me trae a mí. No, no, no. Bien, I, y yo pensé que esto no les iba a pasar a ustedes en inglés. <laughs> porque en español sí nos pasa, porque en español nosotros sí decimos tráeme mis zapatos, tráeme mi vestido, tráeme mi bring ropa, me... tráeme mi cobija. Bring uh -huh. me my shoes, bring me my Ah, okay. Pero eso no tiene sentido eh, decirlo en náhuatl, porque cuando yo digo nal o cuando yo digo mets, mejor dicho, es porque te, te traigo a ti. O sea, yo te subía una bicicleta, te subía un carro, te subía una carreta. Y te estoy trayendo para acá. Pero a ti como persona, a Taja. No te traje algo para ti. Te estoy mm. trayendo a ti completamente como ser humano. <laughs> He, Tamachani says, I'm bringing you, you as a human being over here. Not the object, right? So I'm not bringing shoes, I'm not, no, I'm bringing you over mm. here. Okay. Porque si yo quisiera decir que te traje algo, entonces uso una alguiga Yo lo traigo a él. ¿Quién es ese él? Puede ser mis zapatos, puede ser un vestido, puede ser un plato, puede ser una, un vaso, cualquier cosa. Pero recordemos que entonces en ese caso lo que vamos a usar es pal. Eh, Nupal, trae eh, yo lo traigo para ti, para mí. Nupal, mupal, ipal. ¿Para quién lo traigo? Yo digo con pal para quién estoy trayendo esa cosa o a esa persona, porque yo puedo decir, ah, traje a María para ti. Tal vez yo quería ver a María o tú querías ver a María, yo te la traje, ¿sí? Mm -hmm. So Tamashani says, if you want to say that you're bringing something to mm -hmm. me over here. Then you say "nalwiga" and you, in, you add a possessive pronoun "nupal, mupal, ipal," right? Mm -hmm. uh, because then you're saying, "I'm bringing it over here." What is for, it? Here. Right? For. It's it's an object. I'm bringing something here for yeah. you, for you. Mm -hmm. Mm -hmm. I'm bringing you guys. Yo los traigo a ustedes. Sí, muy yo traigo bien. A ustedes. Na, yo los traigo a ustedes. Ajá. En mi carro, en mi moto, en un medio de transporte. Sí. Una Yo les traigo algo. No. Um, I'm bringing them. Yo, yo traigo los a ellos. Yo los traigo a ellos. Bueno, si pudieran ser objetos, si son varios. Yo los traigo, yo traigo a los perros, dice usted. Yo traigo los vasos, yo traigo los, eh, cualquier cosa, los canastos, por ejemplo. Si está hablando de plural, sí pudieran ser, pero eh, nos estamos refiriendo a ellos, ¿verdad? No, no para ellos, sino que los traigo a ellos, a un montón de cosas, de objetos o a un montón de personas. So Tamashani says it can work with objects, right? Like you say, I bring the dogs, right? I am bringing mm -hmm. them, the dogs or baskets, like something that's in plural. So, Tal you bringing me. Mm -hmm. Tú me traes. You're bringing it. Tú lo traes. You're bringing it here because you're talking. You're bringing her here. Tal mm -hmm. okay. You're bringing us us. Yeah, you're bringing us. Tú nos oh. traes. A nosotros nos traes. Sí, a nosotros. Mm -hmm. Sí. Te talingüiga. You're bringing them. Tú traes a ellos. Muy bien, tú los traes a ellos. Ajá. Uh Dal -huh. He's bringing me. Él me trae. Mm hmm A mí. Galmets, Él te trae. Ajá. Uh -huh. he, he brings Gal you. Galmets, huiga. Lo trajeron. Lo trajeron. Él lo trae. A él o a ella. O a algo. He, uh -huh. he brings it. Him or her. Galtech Wiga. He brings us. nos trae a nosotros. Ajá. Uh -huh. Galmetzinguiga. He's bringing you guys. Los trae a ustedes. Mhm. Uh -huh. Galinguiga. He brings. Los them. trae a ellos. Los trae a ellos, ellos verdad. Uh -huh. Uh -huh. Bien, vamos a hacer tal vez de gemet, eh, porque creo que los están traduciendo bien. Talmetzguiget. We bring you. Nosotros te traemos. A ti, ajá, muy bien. Tal Wigat. We, we bring him. Nosotros tra tra here. lo traemos a él aquí. Ajá. Tal sin Wigat. We, we bring you guys here. Nosotros los traemos a ustedes aquí. Mm -hmm. Tal Wigat. We bring we're bringing them here. Nosotros trae, los traemos a ellos aquí. Muy bien. Bueno. Entonces, um, no sé si tienen alguna pregunta con los acusativos. ¿Any questions with acusativos? Mm, that's true. I think I got it. Yeah. Muy bien. Me dicen enemigas si y podemos avanzar. No, <coughs> Muy bien. Seguimos entonces. Eh, Permítame, vamos a esto. Eh, tenemos ahora eh, <laughs> cómo se hacen con imperativos, imperativos con acusativos. ¿sí? Acá prácticamente eh, sería agregar el shall, el acusativo más el verbo. Esa sería la, forma, la fórmula: shall, acusativo más verbo. So now Tamashiani is showing us how to conjugate them with imperatives with accusatives. So you're gonna add shal. So on the top left hand side corner, right? Under wiga and taha, he says you're gonna add shal plus the accusative plus the verb. This is shal ¿cómo lo traduciríamos? How do we translate shalnechwiga? Bring, me. Traeme. Bring it me. Traeme. Traeme a mí, bro. Ajá. Bring me, like me, like Ajá. yo, verdad? Ok, sí. yeah. porque, me... por ejemplo, yo estoy tal vez en mi casa y yo estoy contigo con quien yo estoy platicando con Taja. Entonces, tal vez yo no tengo carro y pero yo quiero salir. Entonces, yo le digo, tráeme porque le estoy pidiendo que me regrese a la casa porque vamos a salir. Sí, oh. Oh. wait, bring me, like bring me, no, don't not bring me that, like it's bring me. Ajá, o yeah. sea, es traerme a mí, a mí, ¿verdad? Right? Como, como ser humano, ajá. Ok, sí. la oración que usted dio cuando dice, tráeme a mí, o sea, ¿a dónde está usted? Where are you? ¿Dónde está usted? Estamos usted? En, en mi casa, together. digamos, yo estoy con, estamos juntos, tú y yo, Taja y Naja. Entonces yo le digo, porque yo sé que vamos a salir, tal vez vamos a salir a comer. Entonces yo le digo, o a comprar, o a hacer algo. Entonces... Traeme a mí para acá. Entonces yo le estoy diciendo prácticamente a la persona que me regrese, o sea que salgamos, pero que me vuelva a traer, sí, en su bicicleta, en su carro, en su caballo. Okay. So Tamashani says the way it works is, so he's in the house, mm. right? And he's with Taha, right? Like he's talking to somebody, a friend, mm. whoever. It's another person. And so they're gonna go shopping. He says, we're gonna go shopping, we're gonna go eat, and then I tell him, bring me here, like bring me back. to the house so like mm -hmm. it could they could be out on a bike they could be out on a car right so bring me back over here mm -hmm. <laughs> shalguiga uh bring him back here yeah. tráelo a él tráelo a él a ella o a eso a un objeto puede ser uh -huh. shaltechguiga uh. tráenos Uh -huh, a nosotros, ¿verdad? A, Todo el grupo va, va, va a subirse al carro, por ejemplo, y nos va a traer. The whole group is getting on the car. Bring us here. Shalingwiga. Traiga, traiganlos aquí. A ellos, ajá, muy bien, traiganlos. Bring, bring them here. Tra, tra, Traelos tú, ¿verdad? A ellos para acá. Uh -huh. Y con Anmehemet, pues sabemos que lo único que lo va a diferenciar es que le vamos a agregar el gan al final. Es lo mismo que taja pero con gan al final. So with Anmehmed it's the same thing except we're going to add gan at the end. Uh -huh. Entonces ya sería Shall we gagan? You guys bring me. Ustedes uh -huh. traigan mi amigo. Ajá, muy bien. Shall we gagan? Tráigan, tráiganlo aquí. Ajá, a él, a, ello, a a esa, a ella o a eso, eh? ajá. Bring her, bring her here. Eh, Shaltej sh wigagan. Bring us. Mhm. Shaleng wigagan. Mhm. Shaleng wigagan. Tráiganlos aquí. Uh -huh. a ellos. Bring them eh. here. A ellos. ajá. Tal Wigagan. Bring them here. Let's bring it here. Mm -hmm. Traigámoslo. Muy bien. Tal Gagan. Traigámoslos uh, a ellos o ellas. Mm -hmm. yeah. Para acá. Muy Let's bien. bring them. Ah, <laughs> eh, Esto es bien, esto es bien oh. redundante. De diga, diga, diga. Sí. Uh, ¿sí? Uh -huh. I'm Okay, I got totally lost. I, I'm, I'm, I'm not sure I understand in like, <laughs> like in what context like this would be used, like how we use it. Okay, porque uh, Cristian, quiere saber en qué contexto usaríamos estos tipos de verbos? O sea, los direccionales. Esto es lo que acabamos de hacer con acusativo. Like, uh, <laughs> like Cuando queramos regresar al mismo lugar o, yes. o, o hacer una acción aquí para este lugar. So, when we're doing an action, like, uh, vuelvalo a decir, Tamashani, perdón, I'm Bien, sorry. Eh, 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 vamos a, a pasarnos específicamente a los imperativos. Yo voy a ocupar los imperativos con eh, direccionales cuando yo quiero que alguien más o nosotros mismos hagamos algo en este lugar o para este lugar. Okay. So, Tamashani says we're going to use imperatives and accusatives when you, I. Right? When I want everyone or him, her, I want them to do that action here where I am. Okay. Mm -hmm. sí. okay. Seguimos. Vamos ahora, con esto terminamos el primer tema. Vamos <laughs> bien atrasados. Eh, tenemos ahora eh, con los reflexivos, que es la última forma con la que lo podemos ocupar. Ojo con esto. Los, eh, los direccionales también se pudieran ocupar con subjuntivos, con el ma se puede ocupar. Entonces, eh, usted lo único que va a cambiar, recuerde que es el prefijo sujeto, ni o ti, pornal tal, sí, pero se puede ocupar en otros, en otros modos y tiempos también. So Tamachiani says you can also use directional verbs with subjunctives. So here we're going to look at it with reflexive. This is the last one we, before we move to the next subject. Mm -hmm. También se pueden ocupar en presente y en pasado. You sí. can use it in present <laughs> and past tense. Um, tenemos ahora para los reflexivos. Eh, ¿En qué contexto yo digo, por ejemplo, llevar llevarse? Muguiga, los abuelos lo ocupan, por ejemplo, cuando alguien va manejando, ¿sí? Ese sería como el verbo manejar, conducir un agua. No existe, pero cuando usted está manejando, conduciendo, usted se lleva a sí mismo, ¿sí? Usted se sube a su bicicleta, se sube a su carro, se sube a su caballo, se sube a donde ande y se va para su casa. Eh, entonces, usted... Sale y se lleva para su trabajo, y usted sale de su trabajo y se lleva para su casa, porque usted es quien está conduciendo. Entonces, para eso se ocupa el verbo huiga. Cuando usted se lleva a caballo, se trae, eh, o sea, anda en, en algún medio de transporte, y usted es el responsable de llevarse y traerse. Sí. So Tamashiani says, "How do we use a reflexive in the conditional? Like, what is it that we're trying to say?" He says, "So if you have a car, a bike, or a horse, right? You get on that, and you take yourself. You bring yourself from the house to work, wherever you're going, and you bring yourself back to the starting point. That's mm -hmm. how you would use it." Yeah, entonces tenemos acá los reflexivos que sería sería "yo me traigo a mí mismo para acá." acá mismo, I, o sea, eh, porque yo digamos voy a ir a otro lugar, pero yo soy yo soy el mismo responsable que me va a traer a mi casa. Okay, I am responsible for bringing myself back home. So, nalmuiga na, is I bring myself here. Uh -huh. Lo mismo con talmuiga, vea. Tú te traes solo, sola para acá donde estoy yo. You bring yourself on your own. Where I am, over here. Uh -huh. Gal Mugwiga, él se trae él solo para acá. Porque él está conduciendo para acá. He brings himself alone over here. Es, es Gal o es una doble B. Esa es Gual. Gual okay. sí. uh -huh. eh, Tal Mugwiga, nosotros nos traemos para acá. We bring ourselves over here. And Gual ustedes... Se traen para acá porque ustedes están conduciendo todos, cada uno en su carro. Vienen a visitarme. You bring yourselves over here. Everyone is, is on their own car, right? Everyone's coming over here. You bring yourselves over here. ellos, un grupito de personas, se dirigen hacia donde yo estoy. Vienen manejando, vienen en sus bicicletas, en sus carros, en sus caballos, para donde yo estoy. They bring themselves over here, where I am. Again, all of them—they're on their car, their bikes, their horses—they're all coming. They bring themselves over here. So this is all. This is all like in action. Right? Todos, todos, todo esto se dice digamos, en el momento que está pasando. Entonces. Eh, puede decir siempre aquí está en presente, pero sí lo podemos ocupar en pasado y lo podemos ocupar en futuro. Yo pudiera decir eh, tú tal tú vas a traerte para acá donde yo estoy, porque tal vez te vas a cambiar, te vas a bañar y después de hacer eso vas a venir a mi casa o donde yo estoy. Uh -huh. So, so Tamashiani says you can use this in the past and future tense. Hablando de pasado, la otra semana ya comenzamos el pasado. Todo lo que nos queda del, del curso de aquí en adelante es pasado. So, as a as starting next week, we're going to begin with the past tense and all the remaining courses that we have at this level will be focused on past tense. Mm. Bien, vamos a pasarnos al segundo tema si no hay preguntas, ¿sí? Any eh. questions? Oh, yeah. Muy bien. Bueno, entonces vamos a, a comenzar con el condicional. Eh, fíjense que el condicional se usa eh, como para decir que una, eh, que una acción puede hacerse o no, porque está algo que nos está condicionando, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, ah, yo saliera, pero está lloviendo. Yo saliera. Pero no me dan permiso. Yo saliera, pero no quiero. Sí, entonces, algo está pasando que me condiciona a hacer o no hacer esa acción. So, we're going to look at a conditional. And Tamashiani says the conditional is to express an action that you would do if your circumstances were different or something is preventing you from doing that action. So, for example, I would go out. but it's raining i would do that but i don't want to right that's the, the conditional mm -hmm. ahora para cómo se van a construir esto es bastante sencillo porque vamos a ocupar esquía para las eh, para los singulares y esquiat con t para los plurales cuál va a ser la única regla o el único cambio van, uh, va a ocurrir con los verbos de cuarta categoría Que van a perder su última vocal. So, Tamachjani says, How do we uh, conjugate a uh, conditional? Uh, he says, For singular persons, you're going to use skia. For plurals, you're going to use skiat. However, when it comes to fourth category verbs, remember that they do undergo a change. They lose their last vowel. Hmm? Muy bien. Entonces, tenemos acá. Eh, el, el, las conjugaciones. Voy a comenzar con el verbo negi. ¿Cómo hacemos eso? Eh, yo digo, por ejemplo, nahanik negi, ¿sí? Yo quiero y le agrego esquía. Entonces yo ser, ya diría yo, yo quisiera. Yo quisiera, por ejemplo, yo quisiera salir, yo quisiera tal cosa, pero hay algo que me está condicionando a no hacerlo, ¿sí? So the way that you would build it is Tamashani is using the verb negi, right? So he's conjugating it in the present tense, right? Nahani negi. But then after negi, after the I, he adds S-K-I-A, skia. Nik 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 negi. negi skia. Gracias. Uh -huh. mm -hmm. Y para, te, para Taja sería tiknegi. negi. O sea, usted hace la conjugación como normalmente conjuga el verbo y le agregas quia tú quisieras ya mas él quisiera vamos so as you can see tamajinegi is conjugating it in the present tense right just like you normally would a, a transitive verb he's just adding that skia or in the singular pronoun mm -hmm. <laughs> ahora con los plurales diríamos picnegi En, en presente simple, pero ahora esta t del plural se va a convertir en skia. Entonces ya decimos ticneguisquíad. Nosotros quisiéramos. Okay. So now with the plural, uh, we would want so it's tiknegit. Remove the t and replace it with skia. Mm. Anginegit le vamos a quitar esta T y se convierte en skiat. Ustedes quisieran. Okay. So you guys would want. So basically what Damachani is doing, he's taking the T and just moving it towards the end. Right? Mm -hmm. can, can everyone see that? So it's skiat. Mm -hmm. uh -huh. Ginegit se convierte en ginegi skiat. Okay, ya, and, la <laughs> <Dígame>. <laughs> and and that and that's the end of the conjugation. I also want to add, with a uh, conditional in English, we have two: we have would or could. It just depends in the situation. With now, uh, in Spanish, there's only one conditional, and it's the same thing in in what There's only one. That's why the chart says I would want, and then the other one says I could. So just letting you know that depending on the situation, you would translate it either way. Okay. Sí, 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 es cierto. Okay. Can we see where, sí. the, where? Can we move that little box where so we can see the intransitive verbs? Sí, ahora oh, vamos con los intransitivos. Okay. Sí. con los intransitivos es igual porque yo digo nahani weli, sí, pero ahora digo ni weli Sol, conjugo el verbo como normalmente lo hago siempre y le agrego esquía. Yo, yo pudiera, dice usted. Sí. So conjugate the verb as you normally would and just add esquía at the end. Uh -huh. Tiwelisquia, Tú pudieras. Tiwelisquia, You could. Ya ja más esquía. Él <coughs> podría o ella podría. Weli She could. T well it la T recordemos que se va a convertir y en skiat. Well ski T Nosotros podríamos. Okay. Well T move the T to the end. T wellit skiat. And well it an well mm -hmm. Ustedes podrían. An well You guys could. Well T will ellos podrían. They could, Well, really Muy bien. Prácticamente es lo mismo, vea. Solo le vamos a agregar esquía en singular y esquía en plural. Okay. ¿Preguntas? Any questions? Tessu. Tessu, 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 Tessu. ¿Nemiga? Ustedes me dicen. Vamos a avanzar. ¿Eh? Bien, vamos entonces con los verbos de cuarta categoría. Recordemos que los verbos de cuarta van a tener un cambio y ese cambio va a ser quitarle su última vocal. Entonces, yo tengo aquí Naja Ni yo corro, le quito la última vocal y en lugar de esa vocal le agrego esquía. Naja Ni yo corriera. So Tamachiani oh. is using mm -hmm. a fourth category verb and he says as you know these go these undergo a change. So uh, nimutalua drop the a which is the last vowel and replace it with skia. Nimutalu nimutaluskia I would run. Mm -hmm. Sí. Taja timutalua se convierte en mutaluskia. Sí? Timutaluskia tú correrías. Timutaluskia, he would run. Mutalúa se convierte en Mutaluskia. Él correría o ella correría. Mutaluskia. Uh, he would run. Eh, Timutalúat, Aquí vamos a hacer dos cambios, ¿verdad? Porque le vamos a borrar primero la vocal y le agregamos skia. Timutaluskia. Corriéramos. Nosotros corriéramos pero, pero ajá, nosotros corriéramos. Ajá. So with the we, uh, we're gonna drop the last vowel and move the t to the end, right? Dimutaluskiat. Ang mutaluskiat. Borramos la la la. O bueno, quizás tenemos que borrar porque la movemos de lugar, vea. Mutaluskiat. Ang mutaluskiat, ustedes corrieran you guys would run and mutaluskiat y Mutaluat nos separamos y nos queda mutaluskiat ellos corrieron okay. so Tamashani just moved the A and the T at the end Mutaluskiat mm -hmm. preguntas any questions That's it. Nemiga Nemiga mm, Bien. Ahora, ustedes tendrían que, que, que ir pensando ahorita en qué verbo van a conjugar. Todos van a conjugar un verbo, pero ahorita vamos a ver los verbos irregulares. Sí, después de que veamos los verbos irregulares, eh, ustedes dirían la conjugación en condicional de cualquier verbo. So you guys are going to conjugate a verb in the conditional, uh, but before we do so, Tamashani is going to show us the irregular verbs. Bien, recordemos que los verbos irregulares solo son dos, ir y venir. Entonces tenemos aquí los las conjugaciones con el condicional. No, we only have two con, uh, two irregular verbs, right? Yawi uh, and wits. So to go and to come, and this is how you conjugate them. Entonces tenemos acá el verbo yawi en condicional. Diríamos niyasqia Diría, yo iría. Miasquia, I would go. Eh, asquía, tú irías. You would go. Yasquia. Él iría. He would go. Uh -huh. Con los condicionales, les repito, el uso sería como, por ejemplo, él iría, ¿sí? Pero su mamá no lo deja. Él iría, pero está enfermo. Él iría, pero está lloviendo, ¿sí? So he would go, but it's raining. He would go, but he's sick. He would go, but his mom won't let him. Diaskiat, nosotros iríamos. We would go. And Andiaskiat, ustedes irían. You guys would go. Yeskiat, ellos irían. They would go. Y ahora iríamos con WITS, que es venir. WITS, miren cómo ha cambiado, porque WITS se convirtió en WALA, WALA. Eh, cambia mucho, ¿verdad? Y recordemos que esto ocurre porque son verbos irregulares y ellos cambian de, de, en, cada, en cada modo, en cada tiempo y con cada persona cambian. So as you can see wits has changed dramatically but again this is because it's a irregular verb they have a life of their own. Entonces tenemos ni que sería yo vendría. I would come. Ti walaskia, tú vendrías. You would come. Ya él vendría. He would come. Ti walaskia, nosotros vendríamos. We would come. And Wallace -Keyat. ustedes vendrían. You guys would come. Y Yehemet Wallace ellos vendrían. They would come. Preguntas. Questions. Yes, sir. <laughs> Como les decía al principio, ese es uno de los temas. Bueno, al principio, porque ahorita ya lo siento como bien bajos de ánimo, pero es porque el tema del principio tal vez es muy tenso, vea, muy muy así, y esto yo lo he visto siempre en todos los grupos que quedan como preocupados o como no sé, tristes, nerviosos, ansiosos. So, so Tamachiani he, he senses the gloom. He says it happens. It happens with every group that he teaches. Every time he teaches this class, everybody's hyper, and by the end of it, is there's this sense of doom and gloom because that, people are people are panicking, right? Because it, it's a very intense subject. That's literally exactly how it is right now. se siente, There we go. I was excited. This is cool subject. Sí, él, él estaba bien emocionado, dice bien. Sí, sí, pero así pasa. Eh, yo siento que este, por eso les decía al principio, a mí este tema no mucho me, me emociona porque incluso hasta, o sea, yo también siento cómo, cómo, cómo van para abajo. Ajá. The, this is this is the reason why it's not Tamachiani's uh, favorite subject uh -huh. because everybody everybody feels down right uh -huh. uh, wait until the past tense uh, uh, que esperen uh -huh. que el pretérito Tamachiani uh -huh. uh -huh. sí 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 no, bueno con manera? el con el pasado eh, hablando porque ya la otra semana vamos a comenzar el pasado es cierto es difícil pero uh -huh. vamos viendo uno o máximo dos tipos de pasado al día. Entonces eh, no es tan pesado como este que vimos un montón de, de, de conjugaciones, conjugaciones. Mientras que con el pasado, o sea, vemos uno o dos máximo cada día. Entonces es cierto, es complicado, pero por eso es que vamos viendo lo de poquito en poquito. So, so says yes, the past tense is very difficult. However, he paces it out. Right, he he paces it out through the remaining classes. So we look at two methods per class on how to conjugate these verbs into the past tense. Whereas this, it's all in one class, so it's it's a lot. It's overwhelming. So choose some verbs, conjugate them, and that's how we're going to finish the class. Vamos. Con el pasado, fíjense que es cierto, es difícil, pero al mismo tiempo uno se pone como retos, porque uno dice, no, es que no me puedo quedar, no, no, no puedo, uh -huh. eh, porque lo difícil, para darles un contexto, ¿por qué es tan difícil en agua del pasado? Es porque cada verbo, si ustedes se fijan, cada verbo tiene una terminación diferente. Entonces, si termina con I, si termina con T más I, si termina con N más A. Entonces, cada terminación en la web tiene su propia manera de hacer pasado. Por eso es que nos llevamos casi un mes en el pasado simple y, y, bueno, casi dos meses en todo el pasado, porque tenemos que ir viendo cada terminación del verbo. Eso es lo difícil, porque no es que todos los verbos se hayan pasado igual. No, es según las terminaciones que tiene. What makes the past tense very difficult and why we take 1 month to study it is because the the ending of each verb is what it's what's going to dictate how to conjugate it in the past. If it ends with a k, it has to be a certain way. If it's with an a, it's a certain way. And mm -hmm. we look at each one. Mm -hmm. Bien, ya ¿está listo para pasar? ¿Quién está Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Nigmatizquía? Uh, uh -huh. Yo sabría. Tigmatiskia. Uh -huh. ¿Tú sabrías? Gimatiskia. Uh -huh. ¿Él su supiera? ¿Sabría? Ajá. Uh -huh. uh, ¿Tigmatizquía? Nosotros supiéramos. ¿Angimatizquía? Uh -huh. es uh, supieran y kimatiskiat eh supieran mhm uh -huh. muy bien ¿y en más 12 um istia to take out eh uh, ah uh -huh. na nigish uh, oh my gosh nigish nigisti nigist tiskiat ya digisti skia Ajá yo los sacaría Digisti skia ah digisti skia los ah dig gisti gisti skia Ajá eh los sacaría He would take it out ah uh, digisti skiat Uh -huh. Nosotros lo sacaríamos. We would take it out. Angis, angis Ustedes lo sacarían. You guys will uh, take gi, sacarían. Mm -hmm. would take it out. Ellos lo sacarían. Take Albert. Uh, like, mate. Mati. Mati ya lo hicieron. Okay, <laughs> Carlos lo hizo. Ok, Negitas, Negitas, Niguitaskia. Ajá, yo lo vería. I would see it. it Tú lo verías. You would see it. Lo vería él. He would see it. Uh, Digitis, digitasquia, mhm Nosotros lo veríamos. We would see A it. Gitaskiad? Ajá, ustedes lo verían. You guys would see it. Gininisquia. Uh, Gitasquia sería. Gitasquia. Ajá, ellos lo verían. They would see it. Muy mm bien. -hmm. Bueno, compañeros, entonces hemos llegado al final de la clase. También recordarles que este fin de semana es, eh, es fin de semana de examen, pero van a tener hasta el día martes, a partir del sábado, hasta el martes de la próxima semana para poder subir su examen. ¿Sí? Van a tener cuatro ah, días. Eh, o sea, se, desde el 5 de octubre hasta el 8 de octubre, Tamachiani. Eh, vamos a ver. Sería desde el sábado hasta el ocho, ajá. Sí, uh, sí hasta sí. Que, el ocho. ¿Y, y sí. le pueden hacer preguntas o, o cómo? Um, bueno, hasta no, hasta el viernes, como habíamos quedado, ajá. Ok, ok. Ok, so Tamashiani says: for the Wikipedia articles, you can ask them questions up until this Friday, October 4th. Ok, now you can submit the articles. Starting from Saturday, October 5th, until October 8th, which is a Tuesday. Okay. Bueno, o si tienen okay. algunas preguntas que sean así básicas, pues sí las pueden ir haciendo. ¿verdad? Pero textos así largos, ya no porque tuvieron un mes. You, you, if, you sí. have any, if you have any questions on the weekends, you can ask him easy ones, so like little things, but no, no sentences, nothing complicated, because we've had a month to do this article, yeah. articles. Okay? <laughs> Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿Any questions? Tengo 100 mil preguntas, pero ahorita no las puedo pensar. Ah. <laughs> se me van. Está bien. No mm. se preocupe. Bueno, entonces nos vemos el día viernes, compañeros, y si no, bueno, el día viernes o la otra semana, la próxima semana. Vengan listos para el pasado. Okay. Mm -hmm. So, if not, Bye. we'll see you on Friday. If not, next class and be ready for the past tense. <laughs>